Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transportes Aéreo, ALTA, publicó su reporte del tráfico perteneciente al mes de julio, en el que destaca que la ruta doméstica Bogotá-Medellín en Colombia superó a la ruta mexicana Cancún-Ciudad de México, luego de registrar más de 400.000 pasajeros transportados con un crecimiento del 24%. Según el portal A21.com.mx, durante los primeros 6 meses del mes del año, la operación entre las 2 ciudades mexicanas se mantenía en los primeros 3 puntos de la mejor demanda nacional, por debajo de las operaciones brasileñas entre Río de Janeiro y San Paulo y Porto Alegre, San Paulo. Si bien el servicio mexicano registró un crecimiento del 3%, transportando más de 434.000 pasajeros, el vuelo colombiano lo superó con un crecimiento del 24% en comparación interanual al registrarse 468.767 pasajeros.